Continuamos con el módulo de usuarios y es momento de crear el método double click de nuestro Data Grid View. Para eso seleccionamos nosotros del listado el Data Grid View, nos vamos a sus propiedades y nos vamos a ir a los eventos. En los eventos vamos a hacer doble clic en el que dice double click, valga la expresión. Entonces nos vamos a bajar un poquito más en la D y aquí está double click. Entonces hacemos clic doble para que se genere el evento. Y ya está generado el evento. En este evento vamos a cargar en las cajas de texto la información de la fila seleccionada y el ID del usuario. Entonces comenzamos obteniendo el ID de la columna ID de nuestro Data Grid View de la fila seleccionada. Entonces sería igual a DTGrid punto y aquí de la fila que el usuario seleccionó vamos a utilizar la propiedad que se llama currentRow. Current row, ponemos cells y dentro de las celdas vamos a abrir corchetes. Tenemos una que se llama ID. Fuera ponemos punto value y hasta ahí pudiéramos dejarlo, pero si ustedes ven nos va a marcar un error porque el valor que nos está retornando es un de tipo object y nuestra variable es de tipo int. Entonces para eso naturalmente ya saben hay que hacer un convert punto to int. Tu int32 y encerramos el valor. Ya tenemos ahí el casteo. Hacemos lo mismo para txt nombre en su propiedad punto text. Va a ser igual a lo que tiene. Vamos a reutilizar esta línea de código que está dentro del paréntesis. Ponemos punto y coma, pero vamos a obtener el valor de la columna nombre. Para ello, nuevamente nos devuelve un valor de tipo object, pero lo tenemos que almacenar en una cadena de texto. Estamos esperando un texto, entonces aquí hay que ponerle punto to string y abrimos los paréntesis. Ya tenemos el nombre. Vamos a hacer lo mismo para el teléfono y el username. Entonces vamos a ponerle aquí teléfono, que va a ser de la columna teléfono. Y lo mismo para el txt username. Ponemos acá username. Bien, en el caso del password no lo vamos a cargar porque el password lo vamos a dejar para que el usuario lo pueda ingresar nuevamente cuando lo quiera modificar. Ahora vamos a cargar los estatus y el perfil del usuario. Para cargar el estatus vamos a hacer una validación. Sería btn status.checked. Vamos a activar ese botón siempre y cuando la columna de estatus tenga el valor activo. Entonces para eso vamos a hacer una operación igual con el operador ternario que tenemos en los otros videos que acaban de pasar. Vamos a poner aquí dtgrid.currentRow.cells y aquí la columna que vamos a utilizar es la de status. Ponemos fuera del cierre del corchete punto value y ese punto value lo vamos a convertir en una cadena de texto. Pero además le vamos a quitar los espacios por cualquier cosa y además lo vamos a convertir a mayúsculas para poderlo trabajar de una manera más segura. Entonces, si esto es igual igual a activo en mayúsculas, activo, utilizamos el operador ternario. En caso de que sea activo, entonces devolvemos true, dos puntos. Caso contrario, devolvemos false. Entonces, si el valor de la columna status es activo, ponemos el checked en true, caso contrario en false. Bien, ya tenemos el status. Ahora vamos a validar en el caso del perfil. Para eso vamos a hacer una condicional if. Y para no volver a escribir toda la línea de código, voy a reutilizarlo, lo voy a poner entre paréntesis. En la columna es perfil. Y aquí lo que vamos a validar es exactamente lo mismo, pero con la palabra administrador. Entonces ponemos ahí y aquí en lugar de activo sería administrador. Si el usuario es administrador, entonces vamos a abrir las llaves. Lo que vamos a hacer es activar el botón de perfil administrador y el otro botón lo vamos a dejar inactivo. Entonces para eso sería btn admin profile. Le vamos a poner el checked de igual a true. Y por el contrario, el botón que es empleado lo vamos a dejar en false. Entonces aquí ponemos false y no es el admin, sino es el employee
Employee. Así, perfecto. Ahora, si nos vamos por la parte del else, vamos a hacer al revés. Estos dos botones, el de administrador lo dejaríamos en false y el de empleado lo vamos a dejar en true. Excelente, ya tenemos ahí activo el perfil. Finalmente, después de esta validación, lo que vamos a hacer es poner nuestro Crypto Navigator en el Selected Index 1, que es en la parte de gestionar, porque cuando el usuario dé doble clic en la fila, se tiene que ir a este tab para que cambie la información, le dé guardar o eliminar dependiendo de lo que desee hacer. Entonces ponemos CryptoNavigator.SelectedIndex y lo ponemos en el tab 1, que es el de gestionar. Excelente. Ya terminamos este método de doble clic. Dejamos esta clase hasta aquí. Nos vemos en la siguiente.